Hola, hija, soy yo. Amor, el jueves se estrena Le Petit Nain et la Belle, la francesa de cine arte. Súper buenas críticas. No es cine comercial. ¿Vamos? Avísame para comprar las entradas. Llámame. Besos, mami. Ivana, por favor, necesito que hablemos calmados. Lo de hoy no nos lleva a nada. Estás mezclando el trabajo con lo personal. ¿Qué te pasa? El que nos está pagando es él, y si van a juicio tenemos que defenderlo. Llámame pues, corazón, ya para hablar. Te he dejado 3 mensajes. ¿Los escuchaste? Llámame. Hola, casa. Te llamo porque encontré este celular tirado en la calle. Buscando entre los contactos encontré este que dice casa, lo que me hizo suponer que el dueño o la dueña vive ahí. Así es que quiero devolvértelo. Lo voy a tener encendido hasta las 11 de la noche. Llámame, por favor. Chao. ¿Aló? ¿Casa? Hola. Perdón, recién llego a mi casa y escucho el mensaje. ¿Tú tienes mi celular? Sí, sí. Aquí lo tengo. Estaba tirado en la calle, así que lo recogí. Ay, qué bueno, qué bueno. No sé ni siquiera cómo lo perdí. No, sí sabes. Te vi discutiendo con alguien, te pusiste muy nerviosa y ¡fua! Lo tiraste. ¿Quién eres? No, no, tranquila. No te asustes, no me conoces. Lo que pasa es que estaba por ahí almorzando con un cliente cuando de repente vi a una mujer muy hermosa, muy elegante. Pero que discutía los gritos con alguien. Ay, qué vergüenza. ¿Vergüenza por qué? A todos nos pasa, todos tenemos un mal día de vez en cuando. Casa. Te voy a tener que seguir diciendo casa si no me dices tu nombre. Ivana. ¿Tú? León. León. Me mata la curiosidad. ¿Con quién discutías? Con mi ex. Tuve uno de esos días que empiezan mal y terminan peor. Sí, me pasa. Bueno, espero que ahora estés más tranquila. Sí. Sí. ¡Ay, mierda! ¡Puta madre! ¿Perdón? No es contigo, Se me está inundando el baño. Dame un ratito. Tranquila, te llamo después. Ay, acá estoy. Por fin, querida, te llamé 5 veces. No, Diego, por favor, no quiero seguir discutiendo. Quiero que ese día termine, me quiero bañar, quiero dormirme. Discutir contigo me hace mal. Mira, a juicio vamos a ir sí o sí. Lo que tenemos que tener en cuenta es a quién vamos a defender. Y ese Morlachetti, que es nuestro cliente, ¿te quedó claro? Aquí se juegan otras cuestiones, no es solamente una cuestión de plata. Mira, escúchame, si no quieres entender y no estás de acuerdo, nos separamos. Al cabo, yo no voy a transar. Ya estamos separados, mi amor. Me refiero al nivel profesional y no me digas mi amor. Ya, escúchame, te voy a cortar porque estoy esperando una llamada bien importante. Ya, hablamos mañana en la oficina. ¿Una llamada de quién? Chao. Oh. Hola, casa. ¿Cómo te fue con el agua? Ay, siempre me pasa lo mismo. Me quedo pegada y se me inunda el departamento. Yo por eso nunca lleno la tina. Una vez casi me ahogo. ¿Estuviste llamando? Sí, una vez. Pero me daba ocupado. Mi ex. Asu, ¿cómo lo dijiste? Mi ex. Claro, hoy le tiraste el teléfono y se quedó con ganas de terminar la conversación. ¿Hace mucho que se separaron? Hace 3 años, pero él ni siquiera se entera. No sé por qué te estoy contando estas cosas, ni siquiera te conozco. Y yo a ti tampoco. Se separaron, pero no se separaron. Somos socios. ¿A qué? ¿Tiene una empresa? Un estudio de abogados. ¿Abogada? Qué interesante. ¿Penalista, quizá? Civil.
Eres un buen conversador, León. Bueno, eso depende de la contraparte, que además de ser buena conversadora, está muy simpática. En la parte que sigue, podríamos pensar que esta conversación se está poniendo un poco rara. Sí, se está poniendo un poco rara, sí. Y yo creo que esta rareza deberíamos convertirla en una oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Para una cena, por ejemplo. ¿Y la oportunidad sería para quién? Ah, no. Esto es unilateral. El beneficio es solo para mí. Eso que quede claro. ¿Sí? ¿Y yo qué ganaría? Un celular a cambio de una cena. ¡El celular es mío! Pero lo tengo yo. Entonces, ¿qué dices? Mira, la verdad que no me gusta mucho las salidas de noche. No me gusta mucho salir con gente que no conozco. Bestial. Que sea de día. Un almuerzo. O un lunch. Una caminadita por el malecón. O un paseo en mototaxi. No sé. Se me están agotando las ideas, casa. ¿Paseo en mototaxi? Eres perseverante, ¿no? Es una de mis mejores virtudes. Todo lo que he logrado en la vida lo he logrado con perseverancia. Tienes una virtud más. ¿Ah, sí? ¿Cuál? La humildad. Ay, ya. Pero no creo que la humildad me lleve a un sí. ¿O sí? Ay, mira, no te quiero complicar. Sí, yo mañana estoy ocupada hasta las 3 de la tarde. La verdad que no planeaba perder mi celular. Que sea 3:30. ¿Dónde? En el lugar donde perdí el celular. Al frente hay un bar. Ahí estaré. 3:30. Ok. ¿Cómo te reconozco? Yo te conozco a ti, no te olvides. Sí, verdad. Qué monga. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Casa. ¿Casa? Hola. Hola. León Godoy. Ivana Cornejo. Un placer. Disculpa la demora. Ya. El tráfico está terrible. ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien, muy bien. Señor León, ¿cómo le va? Hola, Renato. Bienvenido. Gracias. Para usted, agua con gas helada y un espresso.
cortadito. Chiquitito. Buena. Chiquitito. ¿Tú quieres algo más? No, yo estoy bien. Eso es. Muy bien, se lo traigo en un ratito. Eso. ¿Vienes siempre acá? No tanto. Lo que pasa es que soy inolvidable. Tienes una sonrisa hermosa. Ah, me olvidaba. Para esto vine. Gracias. Se quedó sin batería, así que vas a tener que cargarlo. Está bien, no hay problema. Tranquila, ¿te has quedado perpleja? No. Me faltan 40 centímetros. No es grave. Es distinto, nada más. Ay, no, perdón. No, es... Me sorprendiste, nada más. Bueno, es lógico. No te esperabas a una persona de mi tamaño. Tranquila, no van a dejar de mirar. No te preocupes por la gente. ¿Te imaginas esos cerebritos? No dejan de pensar, deben estar disparando 1000 preguntas por segundo. Tremendo mujerón con una persona de mi tamaño. Y la verdad, tú y yo sabemos que no hay ninguna perversión. No escondemos nada. Solamente somos una mujer monumental y temperamental que mandó al diablo a su ex marido y tiró el celular con una fuerza que casi mata a un heladero. Y luego, este hombrecito de 1,36 m, ¿sí? Eso es lo que mido. Sé que me vas a decir, uy, pareces más. Siempre me lo dicen. Encontró el celular, se citaron y se lo está devolviendo en medio de este mar de perplejidad e incertidumbre, ¿no? A ver. Intenta olvidarte por unos minutos de que soy más bajo de lo que esperabas. Permítete disfrutar de lo que se viene, que te aseguro, es muy interesante. ¿Qué tenías que hacer hoy? Tengo una cita con un cliente. Perfecto, lo llamas y le dices que lo cancelas. Que se te complicó la tarde, que no puedes, que tienes que suspender la cita. El tipo te va a entender y te va a agendar para cualquier día sin ningún problema. Y te vienes conmigo a un programón que te aseguro no te vas a olvidar nunca más en tu vida. No, espera, porque sigues hablando y yo no puedo pensar. ¿A qué programón te refieres? De una experiencia de pura adrenalina. Estoy seguro que te va a hacer muy bien, es lo que necesitas. Estás muy tensa, tienes problemas en el trabajo, con tu ex, necesitas soltarte. Permítete desconectarte del mundo, estar tranquila, respirar, simplemente... estar. ¡Ay, amor! Hola. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte! Evelyn, hermosa. ¿Cómo estás tú? Bien. Oye, me contó David que se encontraron en Nueva York. ¡Qué loco, ¿no? ¿Puedes creer? Increíble. Ah, perdón. Me presento a Ivana Cornejo, Evelyn Schneider, una amiga. Hola. Oye, ¿vas el sábado a lo de Edu? No lo sé, dependo de una llamada. Lo que pasa es que tengo que viajar para el norte. ¿Vacaciones? No, un proyecto. Ay, no me digas que son esos eco resorts tipo los de Virgin Islands. Sí. Cállate, yo sabía, le decía a David que tenían que ser tuyos. Todo tu sello ahí, tu diseño por todos lados. Por favor, gracias. Nos vemos, a un gusto. Chao. Chao. Entonces, estamos hablando de una experiencia maravillosa, fantástica, impresionante, pura adrenalina que estás a punto de vivir en una hora. Gracias. ¿Aló? Mauricio. ¿Cómo te va? Mauricio, necesito el avión. ¿Mm? Sí, en una hora. ¿Un avión? Un avioncito. Ok. ¿Me puedes explicar? Sí, somos dos. Gracias. No, en realidad no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Es muy loco. No, esto no es loco. Esto es fantástico. Estamos en presencia de un encuentro mayúsculo. No tengas miedo, Ivana Cornejo. ¿Estás segura? ¿Estás conmigo? Tengo 1000 cosas que hacer. No, tienes solo una cosa que hacer. Suspender tu cita. Y lo vas a hacer... cuando regrese del baño. ¿Para qué es el avión? ¿Para qué es un avión? Para volar. ¡Vana, no! ¡Sí! ¡Dios se va a poner detrás tuyo! ¡Deja que él haga todo! ¡Okay! ¡No te preocupes! ¡Es mi segunda vez! ¿Qué? ¡Ay, Dios, pero estoy loca! ¡No sé qué estoy pensando! ¡Deja de pensar, abogada! ¡Ay, no puedo! ¡Tranquila! ¡Ya no te voy a soltar! A la cuenta de 5 se lanzan, ¿ok? ¿Qué? A la cuenta de 5 nos lanzamos. ¡Ok! ¡Uno, dos,
estoy temblando. Me alegra mucho que lo hayas disfrutado. Te dije que lo necesitabas. Gracias, de verdad. Bueno, tienes mi número grabado en tu celular. Estás en todas, ¿ah? Solo en las cosas que me importan. Bueno, ya me tengo que ir a la oficina, me están esperando. Fue un placer. Gracias, de verdad. No sé ni cómo voy a hacer para manejar. Tú tranquila nomás. Gracias. Se te ocurra, Lucho. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡No, no! ¡Lucho! ¡No! ¡Ya! 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 ¿Por qué haces eso todo el tiempo? ¡Ya! ¡Ya! ¡Lucho, basta! ¡Ay, perrito de mierda! Hola, Olga. Oh, buenas noches, don León. Veo que ya lo saludó el cachorro. Sí. ¿Qué de Toto? Ah, Toto llamó que se va a demorar un poquito. Se fue al centro. ¿Al centro? ¿Para qué? Una entrevista de trabajo. ¿De trabajo? Uh-huh. Ah, mira tú. Habla más contigo que conmigo. No se ponga celoso, que no le queda bien a un hombre grande. Cuidado con ese tonito, ¿ah? Te estás ganando el despido. Ay, sí, que sería de esta casa sin mí. ¡Me muero! Bueno, entonces llego al lugar y era un lugar horrible, de mala muerte. El tipo me hizo esperar media hora y cuando entro me quería pagar 1.200 soles. Para alguien que no genera un mango en esta casa, 1.200 soles me parece genial. Me estás sacando en cara, ¿no? No, pero es así. No te me pongas sensible, hijo, ¿eh? No me pongo sensible, papá, pero no me gustó el tipo, no me gustó el lugar. ¿Qué querías que haga? ¿Que acepte el trabajo? Ante la duda, es preferible decir que no. No entiendo, ¿me estás dando la razón, huevón? Oye, primero, no me huevoné. Con cariño, pero me estás dando la razón. ¿Por qué? Con 1.200 soles no hago nada. ¿Cómo que no? Nada. Me dan 1.200 soles y olvídate. Ni siquiera necesito plata. Para hacer la página web gastronómica que yo quiero hacer a nivel mundial, que sea conocida, o sea, con plata no hago nada. Yo lo que necesito es una persona que sea importante, que jale gente, que sea un líder de opinión, ¿me entiendes? O sea, el chef más top del Perú, ese necesito yo. Palabras mayores. Oye, se pasó la sal con esto, ¿no? No. Está buenísimo. Olguita. ¿Sí? Te ha salido riquísimo. Ay, gracias, don León. Usted siempre tan bueno conmigo. Estás contreras, ¿no, papá? ¿Yo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Quieres, no sé, tal vez competir conmigo? ¿A quién le vas a ganar, chibolo? Por Dios. Pero lo que tú quieras. Come para que tenga fuerza. Mira, ¿estás listo o no? No estás vivo, papá está robando ahí, no estás vivo, pues. Uy, ¿qué pasa? ¿Quién está robando? Está robando a payaso, ya. Ya. ¿Estamos? Está nerviosito, ¿ah? Ya. En sus marcas. ¿Listos? ¡Ya! ¡Gané! ¿Quién iba a ganar a quién? Claro, ¿cómo no vas a ganar y saliste antes, pues? Encima eres mal perdedor. No soy mal perdedor, pero eres un tramposo. Pero tú dijiste natación. Me late el ojo. Es un señal de que viene algo bueno, ¿no? No, es señal que tienes que ir al médico urgente. ¿Se confirmó la audiencia de Morlachetti? A las 10 en punto. Perfecto. Escúchame, no vamos a defender a ese tipo. Quiere quitarle toda la plata a su mujer. Él ya dijo que no le va a dar lo que la ex pide, que no tiene más.
¿No te das cuenta que miente? ¿Tú no le has olido el perfume, no le has visto los zapatos? ¿De qué lado estás? Él es nuestro cliente, no la exmujer. No somos una ONG, así que basta de planteamientos justicieros. Somos abogados, no somos Robin Hood y asociados. Y necesitamos facturar. ¿Me entendiste, querida? Facturar. Odio cuando me dice querida. Además, te das cuenta que no se mueve nada. Nada se mueve. Disculpe. ¿Y? I love you. El virus. Yo pensé que me lo decías a mí. Típico error. Alguien ve un título llamativo, le hace clic, escrolea hasta el final y luego ejecutan el attachment. Y ¡pum! Virus. ¿Y se puede reparar? Sí, pero pueden haber secuelas. Podemos correr el riesgo. Oye, fuiste tú. Oh, Diego, somos tres los solteros necesitados en esta oficina. Y cualquiera de nosotros pudo abrir un mail que diga I love you. Mira, estás un poco nerviosa, te late el ojo, no sé por qué, pero por favor no te la agarres conmigo. Ay, me duelen los pies horrible. ¿No tienes nada que hacer? Bueno, bajarme unos cuantos kilitos antes de la fiesta de fin de año, pero eso no va a pasar. ¿Trabajar, por ejemplo? Ah, por la que ti. León, vive mejor conectado. Después con los inversionistas, así que vamos con... Perdón, disculpen. Un ratito. Hola, casa. Qué sorpresa. Hola, ¿cómo estás? ¿Te agarré ocupado? A punto de salir para el aeropuerto. Ah, ¿por qué? ¿A dónde vas? ¿A Lima? ¿A Lima? ¿Dónde estás? En el norte. Te dije, ¿no? Sí, me dijiste, pero no estaba seguro. Sí, vine para un proyecto aquí en la playa. ¿Cómo estás tú? Ah, bien, bien, justo... Justo me dijiste como me dijiste, hablamos, entonces por eso te llamé, ¿no? Para hablar. Me encanta tu llamada. Yo también te iba a llamar, pero por una cosa, por otra, no lo hice. Ah, ¿estás ocupado? Mucho. Sí, no, yo también. Estoy bien ocupada con un montón de cosas. Mira, apenas aterrice en Lima, te puedo llamar, ¿te parece? Mañana, mejor. Sí. Listo, entonces. Te llamo mañana. Ok. Chao. ¿Con quién hablabas? Con nadie. Ok. Dejé la declaración de Morlaquetti en tu escritorio. Aplace esa audiencia hasta que me ponga de acuerdo con mi socio. ¿A dónde vas? Ay, yo voy a hablar con Valladares. Lo han vuelto a demandar, ¿te puedes creer? ¿Otra vez? Sí, un horror. ¿Vuelves? No sé. Ay, por Dios. Está encantadora últimamente, ¿no? La verdad, yo no lo soporto. Ay, hace 3 años están separados ustedes. ¿Cuándo se van a separar? Una cosa más. La audiencia con Morlaquetti no se posterga. No, pero... Hola. ¿Y te llegó la invitación? Ah. A la fiesta, al estudio. No butea. ¿Qué pasa? Nada. No, ¿cómo que nada? ¿Me estás mirando y te ríes? Te has mirado en el espejo, estás reído solo. Has puesto tu cara de galanazo, papá. Te estaba viendo. ¿En qué estabas pensando? Nada. No sé. Estaba pensando si me había puesto bien el polo o estaba al revés. ¿Ocultas algo? ¿Ocultas algo? Voy a salir. ¿A dónde vas? Me voy con mano a tomar algo. ¿Ah? Chau, viejo. Cuídate. No vengas tarde. ¿Ocultas algo?
No me voy a colar, ¿ah? ¿Quién ha dicho que te tienes que colar? No, es que colarme no me gusta. No sé, a mí tampoco. Vamos a hacer algo. ¿Y esta puerta? Gacela. Señor León, buenas noches. Hola, Cardoso. ¿Cómo te va? Bien. Hola, Rogelio. Bien, ¿qué tal? ¿Todo bien? Gusto verte. Vende por acá. ¡Voy! Pero miren quién está aquí, el gran León. Percy, querido. ¿Cómo estás, amigo? Bien, ¿y tú? Muy bien, todo ¿Cómo bien. ¿Cómo está Noel? Muy bien, con los chicos en la casa. Qué bueno, por salúdala. Gracias. Perdón, Ivana. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Percy. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Primera vez por aquí? Sí, primera vez. Sí, sí. Qué bueno. ¿Mesa de siempre? Por supuesto. ¿O prefieres la terraza? No, ahí estamos bien. Está bueno, tengo el tequilita que te prometí la vez pasada, ¿te acuerdas? Perfecto. Lo he traído. ¿Tequila? Bueno, sí. Dale, dale. Dame 3 minutos y salí con tu mesa, ¿sí? Perfecto. Pasen, por favor. Gracias. Gracias. Escúchame, la 32. Era ahorita, ahorita para León, sí. Llévale los tequilas y todo listo. 3 minutos al toque. ¿Gacela? Ah, la contraseña. La gacela es el alimento preferido del león. Don León, ¿cómo está esa lista? Gracias. Te ayudo. No, puedo perfectamente. ¿Vamos? Sí, vamos. ¿Ves la tapa? Sí. Esta noche hay muchas posibilidades de que arranque algo, ¿no? Si pongo la mano en ese corazoncito, debe estar por lo menos a 120 pulsaciones por minuto. ¿Y el tuyo? Uy, parezco un cuy. Qué malo tu chiste. Me va a dar tiquicardia. Este edificio lo hizo Crosby, ¿no? Ah, sí. Una montaña de errores. No, estoy bromeando. Ah. No, por favor. No, Crosby es un excelente arquitecto. Sí. Sí. Pero me odia. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo que te odia? No, una tontera. Una vez competimos para hacer un proyecto. El Mall Aventura. El centro comercial. Y le gané. Parece que mi proyecto gustó más porque tenía más foco en el entretenimiento. Ay, Crosby. Encima tiene un problema serio con su tamaño. Es gigante. ¿Ya te imaginas lo que puede pensar que una persona de mi tamaño le gane? Se va a haber sentido pésimo. Decir algo, pero no sé qué decir. Di buenas noches, Leo. Buenas noches, Leo. Buenas noches. ¿Es abogado? No sé, le escuché hablar por teléfono, pero no escuché tanto. Azúcar, panela, edulcorante, stevia. Corina, Corina. ¿León qué? Sí,
mes, no sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Café o no café? No, gracias. Oye, ¿sabes que Morlachetti nos puede dejar buena plata, no? Oye, oye, le vas a decir a tu perro, ¿no? Y Morlachetti nos va a generar un desprestigio enorme. Tú sabes que el estudio no está pasando por un buen momento, ¿no? No podemos mezclar la ética con los problemas laborales, porque si no nos vamos a pique. ¿Qué te pasa? A ti te está pasando algo, ¿no? Vamos, cuéntame. Soy yo. ¿Qué significa soy yo? Dime. No, yo te conozco. Ah, ¿tú dices que porque estuvimos casados 3 años, entonces me conoces? ¿Tú has conocido a alguien? No. No, no me controles. No, yo no te controlo. Pero es evidente, te has puesto nerviosa. Tú estás con alguien. Yo me voy ya. Te conozco. Chao. Por un pelito. Amárrate el sombrero. ¿Vas para la casa? No. Voy a comer con mis amigos, te había dicho. Sí, ¿no? Creí que era mañana. ¿Tú qué planes? Salgo con Evelyn y con David. Nos vamos a cenar. Y después a bailar salsa. ¿A bailar salsa? ¿Qué, pero los tres nomás? ¿Tú con quién vas a bailar? ¿Con Evelyn o con David? Van a bailar ahí los tres como si fuéramos vernos. Viene una amiga. Ah, ya ves que escondías algo. ¿Está buena? Sí. ¿Sí? ¿Edad? 30 y tantos. ¿Y ya te la hiciste o no? ¿Te la hiciste? Derrochas elegancia. Ay, se molesta. Es porque te gusta, ¿no? Perfil. Abogada. Abogada. Uy, cuidado. Son peligrosas, ¿no? ¿Qué tal estoy? Bien. ¿Estos son los que tienen taco adentro? ¿Y por qué? ¿Está mal? Pero está churrísimo, viejo. No, pero dime, ¿estoy bien así de que, ah, ya lo voy a contestar a mi papá, ya está bien, papá? O oh, ¿estoy bien? Mira, escúchame, Evo, yo te voy. ¿Está bien o no? ¿Qué tal? Bueno. Oye, ¿y cómo se llama? Ivana. ¿Ivana? Rubia. Averigua. ¿Morocha? Ya mucha pregunta, ya. ¿Pelirroja? No vengas tarde. Morocha. Ay, ay, ay. Sí, 5 minutos y termina. 5 minutos. Ok. Chao. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Tú? Bien. ¿Tienes planes? ¿Podemos ir a comer Tengo algo? Tengo planes. Ah, ok. Hasta mañana. Hasta mañana.
Regia noche, de verdad. Regio todo, regio la música. Regia tú, Evelyn. Ay, no. Regia Iván. Ay, bueno, gracias. Igual bailando un desastre, ¿no? Ay, por favor. Desastre atractivo e interesante. Ay, míralo. Oye, oye, mírenlo, pues ya. Vámonos, que mañana me tengo que levantar demasiado temprano. Evelyn, chao, mi querido León. Chao, Ivana. Chao, un gusto. See you in New York. I hope. Ivana, darling. ¡Viva la salsa azúcar! Loco. Es encantador. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Quieres venir a mi casa? Hola. Hola. Rico, ¿no? Sí, rico. Buenazo. Sí, café, ¿no? Bueno, es el café de Olga. Ah. Tú debes ser Toto. 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 Uh-huh. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Ivana. ¿Qué tal? ¿Y mi papá? No sé, salió. Me dejó todo esto acá. Me dijo que un carro me va a venir a buscar. Así es mi viejo. Es lo más, es un tipazo. Qué lindo que hables así de él. ¿Te pareces a él? ¿Sí? Sí, tienen los mismos ojos. El mismo perfil griego. Uy. Llegó mi Vito. Chao. Un gusto, ¿eh? Gusto. Cuídate. Tú también. ¿Qué me estás contando? ¿Y tú qué le dijiste? Nada. No te digo que la vi de lejos y ella no me vio. ¿Estás seguro que viste bien? Segurísimo. Mira,
La cabeza le llegaba a esta altura de la luna, acá. Así estaba. De repente tendría el asiento roto. Ahora su carro no tiene el asiento roto. Oh, claro. Uy, ha chapado un enano con plata. Chate la boca. La. Buenas. Ay, ese vestido le queda lindo. Ayer se lo puso y... ¿Todo bien? Sí. Sí, perfecto. Perfecto. ¿Tú? Perfecta. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Yo justo me estaba yendo al Poder Judicial porque tengo una audiencia con... Corina, ¿con quién tengo la audiencia? Con Irazábal. Con Irazábal. Ah. Buenísimo. Sí. ¿Te pasa algo? No, 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 nada. Nada, me voy a la audiencia de Irazábal. ¿Me traes mi café? ¿Grande o chiquito? El de siempre. ¿Chiquito, entonces? ¿O grande? Bueno, un año máximo y te pago todo. Te juro que le tengo muchísima fe a este negocio. Sabrina, me lo has dicho 3 veces. No hay apuro, págame cuando puedas. ¿Qué tal con tu dentista? Ay, ahí, con altibajos. Pero bien, supongo. A veces me hace acordar a ti. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por lo bajito? No, por terco. Oh. Un poquito neurótico también. Y súper tolerante. Para aguantarte. Oye. Ah, tú comenzaste. Y cuidado. ¡Carajo! ¿Pero qué te pasa? ¿No ves por dónde caminas? No te vi, pues. No te vi. No hagas 2 cosas a la vez si no puedes. O habla por teléfono o camina. ¿Cómo que ya qué imbécil eres? Y encima me mira mal. Me acabo de placer un guinaldo. No entiendo. ¿Qué pasa? ¿No me ven? Los huevones como él que andan pegados al teléfono no ven a nadie. ¿Estás bien? ¿Seguro? Sí, ya. Pasó. Mil gracias otra vez. Por favor, siempre a la orden para lo que necesites. ¿Cómo te va con la abogada? Toto. Es un bocón nuestro hijo. ¿Cómo lo ves? Está muy bien, ¿no? Está lindo. Lindo, guapo. Se ha pegado un estirón. Ya me pasó. Hace rato. Me alegra muchísimo que estés bien. Gracias. Trae información. ¿Otra vez te late el ojo? Cuéntame. Confirmado, Morlaquetti tiene una cuenta en el exterior. ¿Ves? Yo sabía, estamos defendiendo un estafador. ¿Dónde es? Costa Rica, offshore. ¿Diego sabe? Sí. ¿Te late el ojo por tu novio? ¿Qué novio? ¿De qué estás hablando? Ya sé que estás saliendo con alguien. ¿De qué hablas? Se llama León, ¿no? Te escuché el otro día hablando por teléfono, de casualidad. ¿Cuándo? Ay, no importa cuándo. ¿Se llama León, sí o no? Sí. Y sí importa porque no es mi novio. Es un tipo que conocí, es... ¿Y por qué estás molesta? Debería estar contenta, estás con alguien. No estoy molesta. Y no estoy con alguien. Punto. Te jode su enanismo. ¿De dónde sacaste eso? Diego los vio el otro día. ¿Cuándo? El miércoles que vino, ¿no? Corina, por favor. Ay, Ivana, por favor, tienes que hablarlo con alguien. ¿Ah? Estoy loca. ¿Estás loca? ¿Estás enojada? Porque te gusta, pero te jode que sea enano. Ese es el problema, estamos mal educados. Somos unos hipócritas. Yo no soy hipócrita. Eres un hipócrita, mira cómo te pones. Quieres no sentir lo que sientes y dices no sentir lo que sientes, pero lo sientes. Amiga, lo siento, pero es así. Tenemos una frase políticamente correcta para cada uno de estos casos. Me encantan los negritos, sobre todo cuando son chiquitos. Tengo un amigo mariconcito, pero súper trabajador. Ay, cholita regia, claro. Lo que pasa es que hay gimnasio en los conos. Claro, pero cuando te toca a ti, te quieres matar. Somos unos nazis, hipócritas, hijos de puta. Enana. Enana emocional. Eso es lo que eres. Ay, ay, ay.
Perdón, 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 perdón. Se me pasó la mano. No fui el carajo. ¿Cómo estás con Tenanis? Bien. O sea, bien cuando estoy con él. Pero... Pero es chiquitito. Y esos centímetros que le faltan te está sacando un glaucoma en el ojo. No lo quiero perder. Pero tampoco lo quiero lastimar. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Creo que me estoy enamorando. Ay, amiga. No existe un me estoy enamorando. Bueno, la canción lo dice, pero no hay un gerundio para el amor. Cuando te entra, te entra. Y el enano te entró como un escopetazo en medio del pecho. Síntesis, estás jodida. ¿Y tú cómo estás con el gordo de las computadoras? Casado, fiel hasta el culo. Y no le digas, gordito, que no estás en condición de discriminar. ¿Qué? Eres hermoso. ¿Qué pasó? Te pusiste rojo. ¿No te gustó que te diga que eres hermoso? No me lo esperaba. Ya está, me encantó. Eres tímido. Claro, te haces el bacán, pero eres tímido. No, no, no me hago el bacán. Pero ahora viene el contraataque. Está bien, me puedes decir que soy hermosa, estoy preparada. No, eso te lo digo siempre. Ya, está bien. ¿Qué me vas a decir? ¿Hasta cuándo me vas a esconder? ¿Estás hablando en serio? Yo no te escondo. No me has presentado a nadie de tu gente. ¿Por qué no se ha dado? Porque... No sé, porque soy reservada con mi vida privada, no sé. Aparte de arquitecto, soy muy estudioso de la gestualidad humana. Gente de Occidente, cuando miente, se le tuerce ligeramente el lado izquierdo. Y Dios no quiera, pero en este momento o está por darte una parálisis facial o me has dicho una mentira más grande que una casa. ¿Qué hago? ¿Sigo? ¿Sigo apostando por esta relación? Ya dimos un paso importante, ¿no? ¿Tú cómo estás con eso? ¿Así? Sentada en el balcón mirando el atardecer con una cerveza en la mano diciéndote que eres hermoso y trayéndote otra cerveza. El marido de mi mamá va a inaugurar un centro cultural mañana en la noche. Es un cóctel. ¿Me estás invitando? Ya pues, no me compliques. ¿Me dices que sí? Sí. Quisimos traer una Big Band de New Orleans, pero no hubo medios, no hubo manera. Pura actuación. Está con las deudas hasta acá. Por eso está haciendo este lobby para conseguir dinero y pagarle al loco este de Gundín. Y Gundín lo ha dejado sin un centavo. ¡Ay, un enano! Con su ternito. Como de primera comunión. ¿Lo conoces? No me había contado que conocía a un enano. ¿Será un cliente? ¿O un amuleto? Hola. Hola. Qué linda estás.
¿Te presento a mi mamá? Claro. León Godoy, te presento a mi mamá, Adriana. Encantada. Hola. Qué guapa. Gracias, le presento a una querida amiga, Marilena Cooper de Aliaga. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Me traigo algo de tomar? Sí, vi un mozo por ahí con un champán que tenía una pinta buenísima. Yo voy. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Hace mucho que conoce a Ivana? Hace un mes, más o menos. Las esculturas están preciosas. Sí. Ustedes también. Oh, gracias. León, mi padre fue uno de los ingenieros que construyó la Rocket Mountain en Orlando. Oh, interesante. Nunca la pude ver terminada. Es una broma, es una broma. Es una broma. Me encanta la montaña rusa. Me he subido más de 1000 veces. Esa sensación de no saber hacia dónde vas y de pronto. ¡Uy! ¿A usted le gusta la montaña rusa? No, yo con la montaña rusa no puedo por la altura. Oh, vértigo. No, la altura mínima. No me dejan pasar. Me dicen que usted es una persona pequeña, ¿no? ¿Es hereditario? Perdón, pedimos vino, ¿no? ¿Hay personas altas en su familia? Estatura normal. Pedimos más vino, ¿no es? ¿Sí? Sí. Mozo, por favor. ¿Y usted a qué se dedica? Bueno, me dedicaba. Fui profesora de literatura inglesa en varios colegios. Ah, oh, caramba. Por favor, una botella de vino más. Perdón, voy al baño, ¿sí? Un segundo. Bueno, y cuéntenos, ¿en qué proyecto está? Bueno, últimamente ando por el norte. Estoy construyendo un resort. No me diga que se trata de Casa Magna. ¿El mismo? Parece una idea excelente. ¿Te acuerdas que te comenté? Sí. Es maravilloso. Lo leí. Oh, lo felicito. Uy, lo fracasado. ¡Uy, suave! ¡Uy! ¡Uy, perdón! Escuchen, tan recojudo, deje de mirar y de reírse. Uy, se molestó la novia del chatito. La novia del chatito te va a reventar esta botella en la cabeza, pelado de mierda, si te sigues riendo. Ay, perdón. No vayas a decir nada. Doble papada. Ay, perdón, soy una tonta. Perdona, disculpe. Me dijo pelado. Y a mí doble papada. ¿Y León? Está pagando. No, mamá, si no sacó la tarjeta. No, si yo vi que pasó el celular y hizo pip. No corresponde. No te atrevas. ¿Sabías que construyó un estadio en Indonesia? No sabía. Sí, recién lo contó. Es un genio. Realmente encantador el chiquitín. Un hombre magnético. Además, es un caballero. Casi perfecto. Estás discriminando. ¿Decir perfecto es discriminar? Casi es discriminar. Ay, estás imposible esta noche. ¿Dónde lo conociste? ¿Lo estás defendiendo en un caso? Ah, sí, en un juicio lo estoy defendiendo contra una constructora. Ah, seguro pierde. Los constructores son unos hijos de puta. Ese whisky estaba buenazo. Bueno, ha sido una noche muy grata, la verdad. Bueno, oye, ha sido un placer conocerte. Pero párate, pues. No. Encantada. Chao. ¿Por qué me mandan atrás? Yo quiero manejar. A la casa, ¿los llevas ya? Qué simpático, ¿no, eso? Sí, salió bien, ¿no? Sí. ¿Y por qué tendría que salir mal? Ya pues, fue una buena noche que podría haber salido terrible, pero salió bien. No la caguemos. ¿Ser sincero es cagarla? A ver, me pediste que te presente a mi familia. Te presenté a mi familia. Estoy haciendo todo para que esto funcione. No me exijas tanto. No soy moderna, no tengo la mente hiperabierta. Soy lo que soy. Y me pasan cosas.
Yo también tengo miedo. Tenme paciencia. Vamos. Ay, te cuento que ya. Ay, no. Oh, ¿está bien? Sí. Escúchame, ya están todas las invitaciones enviadas. Ok. ¿Lista? ¿Estás contenta, no? Sí. Qué bueno. Ey, ey, ey. Contigo quería hablar. Tú estás cada vez más loca. ¿De qué me hablas? De Morlaquetti. No puedes llamarlo sin mi consentimiento y menos para decirle que no lo vamos a defender. ¿Qué te pasa? Por supuesto que lo puedo hacer. Yo soy tan socia como tú. Además, nos hemos hecho un favor. Ese tipo es un delincuente. Deja de actuar como jueza. ¿Qué te pasa? El enano ese con el que sales te pone así, ¿no? Ahora te conviertes en Blancanieves y haces una cosa peor que la otra. No me vuelvas a llamar Blancanieves nunca más. Estamos haciendo las cosas mal, Ivana. Déjame en paz. Ya no somos pareja. Déjame seguir. Yo nunca te lo impedí, no sé de qué hablas. Siempre me haces lo mismo. Cada vez que empiezo a salir con alguien, me juegas en contra. Pero esta vez es distinto. O sea, estás saliendo con un enano. Y eso a mí no se me hace. ¿Ese enano? ¿Qué? ¿Mi enano? ¿Ya? Es un hombre con todas sus letras. Sí. Es un enano enorme, del que tú y todos los imbéciles de tus amigos deberían sentir envidia. Sí. Vamos a ver qué piensan los colegas, ¿ya? ¿Ya? Los jueces, mi familia de todo esto. Chepibola. ¿Qué? Morlaquetti está subiendo. Bueno, que lo atienda él, tu cliente. Hazlo pasar a mi oficina. Ya, ¿qué pasa? ¿Se acabó el show? ¿Cómo vas? Bien. Pero, ¿qué hacemos acá? ¿No íbamos a comer por mi cumple? Sí. Pero primero quiero que me acompañes. Te voy a mostrar algo. Hijo, ¿recuerdas que me dijiste que necesitabas al chef más top del Perú? Sí. Mira qué suerte. El mejor chef del mundo. Papá es Virgilio Martínez. Sí. ¿Qué hago? Anda. ¿Qué le digo? No sé. La vida es una ocasión. O lo tomas, o lo dejas. Ya lo veo. Gracias. Oye, para todo lo que estamos llevando bien, ¿no? ¿Con qué quieres pagar tú? ¿Cómo quieres pagar? ¿En efectivo? ¿Tarjeta de crédito? ¿Dólares MUC? Aceptamos. ¿Ah? No, sal, pa, no trajimos sal. Tranquilo, en la casa tenemos sal. Acuérdate, colguita, a todo le echa sal, ¿no? Ya, tranqui, yo cierro. Tranqui, tú, mira esta. Ah, ya, ahora eres mago. ¿Dónde está la sal? ¿Dónde me dejaste la sal, Olga? Ay, no, ¿por qué me haces esto, Olguita? Oye, me dio hambre. Ah, no, bueno, falta la carne todavía. ¿No te vayas a llenar con las papas? ¿Sabes? No. ¿Mi hijo dónde está? Muévere, ¿eh? Sí. No. No te rías, idiota, ayúdame. ¿Quieres que vaya a ayudarte? Carajo, no quiero que me vea así. Ya. ¡Apúrate! ¿Qué? Espera, huevón, la sal.
¡Bájame! ¡Bájame! ¿León? Hola. ¿Cómo bien? Todo bien. ¿La sal? Sí. ¿Acá está? ¿Vamos a la parrilla o no? ¿Estás bien? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué buena música! ¿Vamos o...? Anda yendo, voy ahorita. Ok. ¡Que se me jube! Creí que me ibas a decir que nada que ver con acompañarme al ginecólogo. Creo que hemos ido juntas una sola vez. No, bueno, como estás yendo, dije, también voy, aprovecho, bueno. ¿Y por qué esa repentina consulta? ¿Has conocido a alguien? Mi ginecólogo se acaba de ir a Brasil, mamá, te conté. ¿Quién es? Mi ginecólogo Lombardi, ¿no te acuerdas? No. ¿Quién es el que te lleva al ginecólogo? Uy, mamá, eres terrible, ¿eh? Sí, puedo ser peor, lo sabes. ¿Es interesante? Muy. Buena posición. ¡Ay, por Dios! Siempre tienes que ser tan materialista. Que una persona tenga plata no lo hace interesante. ¡Ay, hija! A veces dices cada cosa realmente. Lo conozco, si no me hubieras dado más información. Sí, sí lo conoces. Es León. ¿León? León. El único León que conozco es León Godfrey, el notario. Pero tiene casi 85 años y parece más muerto que vivo. ¿Cómo va a ser León Godfrey, mamá? Puede ser mi abuelo. El León Godoy. ¡El enano! Uy, mamá, tú eres una bestia, estás loca. Con tantos hombres normales, ¿por qué fijarse en un enano? Habiendo tantos hombres normales en Lima, ¿por qué un ciego? No vas a comparar un ciego con un enano, por favor. Tú misma dijiste que era magnético. Es bajito, nada más. ¡Bajísimo! ¡Un chato! ¡Un enano! No seas prejuiciosa, me hace feliz. Además, los hombres tienen que ser altos, ¿por qué? Porque un imbécil en algún momento de la vida dijo que tenían que ser altos, nada más. Bueno, un imbécil con un gran sentido de la estética. Ay, por Dios, si me permites. Tú no estás bien. ¡Oiga, avance! ¡Por favor! ¡Mi hija está saliendo con un enano! ¿Qué? ¿Te vas al ginecólogo sola? No, no, quieta, estamos hablando. No, no huyas, no huyas como las ratas. Si hay una rata, esa no soy yo. ¡Ivana! ¡Ivana! ¡Ay, ya! ¡Ay, mierda! Lo puedo demandar por calumnias y por injurias. No me importa si es el fiscal, no me interesa, me da exactamente lo mismo. Sí. ¿Tienes pruebas? ¿Tiene pruebas de lo que me está diciendo? ¿Diego se tiró a la jueza Hidalgo? Sí, se le tiró. Cosa. No, no me importa. No le bajo el tono porque no me gusta lo que me está diciendo. Se va a la mierda, Urrutia. Se va a la mierda. ¿Estás loco? ¿Quién? Urrutia, sí. Escúchame. ¿Qué pasa? ¿Ah? Afuera. ¿Quién está afuera? Afuera está. ¿Qué cosa? ¿Quién está afuera? ¿León? ¿Qué está afuera? Ah, está afuera. ¿Diego dónde está? Es lindo. Una cosita. No le digan cosita, por favor. Esta es su oficina. ¿Eh? Es su oficina. No, ven acá. No, acompáñame para que Diego no se cruce. No, tengo nervios. Hola, qué sorpresa. Lo que pasa es que terminé un trabajo antes de lo previsto y dije, ¿por qué no venir a visitarte en tu propio centro de trabajo? ¡Genial! Ella es Corina, es la secretaria del estudio. Ya nos presentamos. ¡Ay! Dijimos los dos al mismo tiempo. 5 minutos termino lo que estoy haciendo y nos vamos. No, dale, tranquila. Oye, qué bonito ese globo terráqueo. Herencia de su ex suegro. Ah. ¿Quieres un agüita? ¿Cafecito? ¿Tecito? Agüita está bien. Ay, decididita, mi amor. Creo que mejor esperas adentro en la oficina conmigo, no vas a esperar acá afuera. Vale. Qué bonito te queda el cabello corto. ¿Que te gusta más así? No. Me da igual. Eres linda. ¿Tú te has vuelto loca? Me acaba de llegar García del juzgado 23 diciéndome que Urrutia los anda puteando por todo el Palacio de Justicia porque tú lo mandaste a la mierda.
Diego, estoy ocupada. Me importa tres carajos que estés ocupada. A mí me vas a decir qué carajo está pasando. ¿Ah? ¿Quieres que cerremos? Dímelo. Repartimos todo y listo. ¿Sabes qué? Pero no me sigas hundiendo. Vamos. ¿Tienes algo que decirme? ¡Ay! Perdón, no sabía que estabas con visita. ¿Qué tal? No te levantes. Mucho gusto, León Godoy. Diego Bisoño, ¿qué tal? ¿Podemos hablar después de Urrutia? No. Si tienes 5 minutos, necesito hablar de Urrutia ahora. Discúlpame, León, pero es un tema bastante urgente. No, no, perdón. Si hay alguien que está interrumpiendo, soy yo. No, León. Termino y nos vamos. ¿Agüita? Gracias. Tenía su talla. Era alto. No seas idiota. ¿Te estás tirando a la jueza Hidalgo? O sea, ¿por eso te llamó Urrutia? Te has puesto celosa. Y después dices que yo le juego en contra al estudio, no cambias, ¿no? Es una obra de caridad, ¿no? Un trabajo comunitario, un experimento. Explícame, porque no entiendo, de verdad. No, 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 no me vas a jugar en contra. ¿En serio ese es tu dilema? O sea, ¿volver a salir conmigo o empezar a salir con el enano? ¿En serio? ¿El enano o yo? O sea, ¿el enano o yo? ¡Cállate la boca! ¿Te sabes el chiste de la hormiguita? Voy a ir a mi oficina y voy a salir con él. Y tú te vas a quedar acá. ¡Cállate la boca! Quieto. Hacía tiempo que no me divertía tanto en una película. Sí, estuvo divertido. Pero ni siquiera te reíste. Me reí. ¿Sí? ¿En serio? Sí, me divertí. ¿Qué? Ya, está bien, me peleé contigo. ¿Por nosotros? Ay, es un imbécil. No me deja en paz. No acepta que estés conmigo, eso es lo que pasa. Olvídate, sí. Mejor. ¿Por qué no vamos a un bar, tomamos algo y nos olvidamos del tema? ¿Qué? Suéltala. Déjala en paz. Ya está. ¿Cómo dices? Lo que escuchaste. Que la suelte de una vez. Ahora está conmigo. ¿O qué te pasa, compadre? ¿Eh? ¿Me estás siguiendo? No paras de quemarle la cabeza. Tu historia con ella ya fue. Déjala en paz. Oh, ¿me estás amenazando, huevón? No, huevón no. Huevón. No, huevón, no. ¿Quién te crees para venir a pecharme así, ah? Oye, 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 yo no te vengo a pechar, yo te vengo a ubicar. Si Ivana quiere estar conmigo, va a estar conmigo. Hay que tener huevos para venir a buscarme, ¿ah? Sí, pues, lo tengo, ¿y? ¿Cuál es el problema? Mira, ¿por qué no te largas o las cosas se van a poner peor acá? ¿Qué vas a hacer? Cuidado, que me tumbaba varios de tu tamaño, ¿ah? No me hagas enojar, que esto se vuelve un desastre. ¡Abusivo! ¡Le quiere pegar al niño! ¡No es un niño, es un enano! ¡Bueno, enano! ¡Desahuévalo! Mira, ya cambió el semáforo. La gente está esperando que nos agarremos a golpes.
compostura. No perdamos la elegancia. ¿Estamos? ¿Me pasas el liquidito? ¿Qué tanto haces con el teléfono? Ya escucho el tiqui, 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 tiqui. No seas controlador, no pasa nada. ¿A quién le escribes que no te contesta? ¿Ah? ¿Y cómo sabes que no me contesta? Ah, porque no escucho el... Es Ivana, no pasa nada. ¿Y qué pasó? ¿Se pelearon? ¿Con quién? Con Ivana. No, ella se peleó conmigo. Es una tonta. ¿No le habrás dicho algo? Tú eres bien ácida. Bueno, no sé por qué estás conmigo si te parezco una persona ácida. Oye, déjate de drama, pues. Cuenta, 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 cuenta. Estábamos yendo juntas al ginecólogo y discutimos por una tontería. Pero ella se puso como loca. Me dijo, para el auto que me bajo. Se bajó y se fue. ¿No le habrás dicho algo acerca del novio? ¿De qué novio me hablas? Del bajito, pues. De León. Bueno, me dijo que estaba teniendo una relación con él. Yo le expresé mi preocupación porque, no sé, no me parece una situación normal. Si a ella le gusta y es feliz con él, ¿para qué te metes? Déjala tranquila. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan molesta? No sé, creo que estoy molesta conmigo misma. ¿Tú no estás molesto? ¿Yo? ¿Por qué? ¿Alguna vez te enamoraste de alguien de tu tamaño? Sí, a los 5 años. Pero ella siguió creciendo. ¿Y te dejó de querer? No sé. ¿Tú qué hubieras hecho? No sé. No me acuerdo lo que sentía cuando tenía 5 años. ¿Y ahora? ¿Qué harías? Ay, León. Conozco a alguien posesivo y sé lo que va a pasar. Conozco a alguien inseguro y sé lo que va a pasar. Creo que sé todos los finales de todos los hombres posibles. Pero conmigo se te mezclaron todos los papeles. Resulté el más original de todos. Y el más bajo. De verdad me encanta pensar en nosotros. Pero también me asusta. Y eso no está bien. Claro que no está bien. Está mal. Te estoy diciendo cosas horribles, me voy mejor. No. Al contrario. Quiero que te quedes y que me digas todo lo que me tienes que decir. Es que no te quiero lastimar. Ya está. Hubieras pensado, ya es tarde. Yo te dije. 1000 veces te dije. Sigo, ¿te acuerdas? Sigo, Ivana, apostando por esta relación. Pero claro, te parecía un pesado. Desde que te conozco, mi vida es una locura. Hace 1 mes y medio que no puedo pensar. Pero siempre fue esto. Por más que lo negáramos, siempre fue este momento de mierda. Yo te adoro. Te extraño cuando no estoy contigo. Me encantas. Eres el hombre con el que mejor me he sentido. ¿Tú me entiendes? No, no entiendo. Soy el tipo con el que mejor te has sentido en tu vida. Tú te escuchas cuando hablas. Escucha lo que estás diciendo. Estoy harto. Estoy harto de entender. Yo no quiero entender a nadie más. No mido 1,80 m. Lo siento. Uso tacos ocultos en los zapatos.
¿Pero qué vas a entender tú, Ivana Cornejo? Si eres perfecta. ¿Tú crees que soy perfecta? Tuve un ex marido que me sacó la vuelta con mujeres mucho más perfectas que yo. Una empresa que está a punto de quebrar. No soy perfecta. Soy alta. Nada bueno, más. Ya está. Ya. Me agoté. Se acabó. Se terminó, ¿no? ¿Está bien? Soy una estúpida, ¿no? No me da la cabeza. No, la cabeza sí te da. Lo que no te da es el corazón. Y eso, eso sí es grave. Y yo entré como un imbécil. Hablas como si te hubiera mentido. Ay, ya, ya, deja de defenderte. Hablo de que me enamoré de ti como un imbécil. Te estás perdiendo la posibilidad de ser feliz. Aquí estoy. Pero no me puedes ver. La vida es una sola, Ivana. Es una ocasión. Una sola. Te dije que estas tierras tenían movimiento, por Dios. Mira lo que tengo en el centro de la piscina, tengo una grieta. Te dije que había que hacerle una buena base y no lo hicieron. No, no quiero un parche, quiero que mañana vengas a las 8 de la mañana y me soluciones esto. Vas a tener que levantar todo el piso y volverlo a hacer, ¿ok? Chao. Pero mira lo que es esto, tengo una grieta en el medio de la piscina. Hijo, yo no sé cómo decirte estas cosas, pero... Estás mal, huevón. Estás mal y me doy cuenta, ¿verdad? Yo te conozco. Hace una semana que estás así. Primero es el contador que no sabía nada, después la constructora que no sé qué, que el tipo de Nueva York no te entiende. Y ahora la grieta. Te echa la culpa a todo el mundo, pa, y los dos sabemos que por eso no estás así. Perdón, ¿preparo almuerzo para los dos? No. Sí. No, yo no voy a almorzar. Cocina para él nomás. Cocina para los dos, por favor, Olga. Almuerzo para dos. Nunca se ponen de acuerdo. Que cocine o no cocine. Yo ya no entiendo nada. Hijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dime. Pero quiero que me contestes con sinceridad. ¿Qué ves en mí? Veo muchas cosas. Veo un gran padre. Mejor. Veo a mi mejor amigo también. Veo a un arquitecto talentosísimo. Y a veces veo a un tipo sensible que sufre cada vez que le hacen daño. Esa placa te arruinó, viejo. Pero también me hizo sentir cosas maravillosas. Papá. Yo recién de adolescente empecé a darme cuenta de cómo la gente te miraba. Yo aguantaba, viejo, y ¿sabes por qué no me importaba? Porque a ti no te importaba. Y después me di cuenta de que no, de que es imposible que no te haya molestado. Todo el tiempo te ha jodido ser chato. No te imaginas cuánto.
¿Qué vamos a hacer? Tienes un padre mentiroso. No, papá, yo eso no lo llamo mentira. Yo eso lo llamo tener dignidad. Es igual. Desde chico me di cuenta. Algo andaba mal. ¿Sabes lo que es volver de las vacaciones y ver a todos más altos que tú? Todos los años. Tengo este bendito tamaño desde los 9 años. Claro que me jodió. Siempre me miraron como un enano. Estoy harto de ser bajo. No está aquí. ¿Dónde está? No sé. ¿Desapareció? ¿Cómo desapareció, Olga? Lo que está poniendo en el body. ¿Qué quiere que le diga? No está acá. ¿Olga? No, no está. ¿Qué haces aquí? Busca a tu papá. Bueno, yo me encargo, Olga. Anda nomás. ¿Qué quieres? Necesito saber dónde está tu papá. Olga me dice que no sabe que desapareció. Dice muy bien. No me trates mal. No te trato de ninguna manera. Esto es difícil para mí también. Bueno, para él es mucho más difícil, mucho más. Ya, déjalo tranquilo. Ya sufrió bastante. ¿Sabes o no? Sí, sí sé. Bueno, si sabes, entonces por favor no me pidas que te diga dónde está porque no puedo. Él es mi papá y yo lo tengo que cuidar. Me imagino que eso sí lo puedes entender, ¿no? Bueno. Por favor. Lo siento. Soy yo. Ahora último hablo más con esta máquina que contigo. Esta noche estrenan la de Meryl Streep. Leí una crítica estupenda. 4 estrellas y media. Es increíble esa mujer. Avísame con tiempo, ¿ah? Que si no le digo a María Elena. ¿No estabas en el cine? ¿Qué haces acá? Íbamos a ir juntas, ¿recuerdas? Sí, pero si no iba, ibas con María Elena. Lo estoy escuchando ahorita. ¿Pero vamos a seguir hablando así o me vas a abrir? Pasa. Tú siempre estás cansada, pero nunca dejaste de acompañarme al cine. Algo pasa. Cuéntame. No seas pesada, mamá. No me pasa nada. Simplemente estaba cansada. Me iba a quedar dormida en los primeros 10 minutos. No sería la primera vez. Terminaste con León Godoy. ¿Pero no empiezas con tus deducciones? ¿Qué buscas? Una sartén grande. Tenías una que te regaló tu amiga la doctora. ¿Para qué? Para cocinar. ¿Por qué? Terminaste con él. Te encantaría, ¿no? No. Tú estás enamorada de ese hombre. Ojo con eso. ¿Ojo con qué? Mira, hija. Uno encuentra a alguien de verdad una vez en la vida. Y a veces eso no sucede nunca. Ojo. Bueno, ¿dónde está esa bendita sartén? Está acá, mamá. Ya miré ahí. Miraste mal. ¿Y el delantal? ¡Ay, por Dios!
Buenos días. Reunión con Gutiérrez, 11:30. ¿Quién es Gutiérrez? El secretario del juez Castro, que reemplazó a la jueza Hidalgo. Cierto. Diego no sabía si venía. Debe estar consolando a la jueza Hidalgo. Puede ser. No amplio. Ah, y llamó un tal Totó. Bojode. ¿Qué dijo? Que lo llames, que tú sabías. Tampoco amplió. ¿Qué onda? ¿Qué onda qué? El chibolo, pues. Ahora te gustan los chibolos. Es el hijo de León. Ay, perdón. Perdón, perdón. ¿Qué tienes en la cabeza tú, ah? De todo. Voy a la notaría, legalizo unos papeles y vengo. ¿Aló? Hola, Toto. Soy Ivana. Ivana, no sé si la estoy cagando. ¿Estás segura de lo que estás haciendo, no? Te juro que si te vuelves a hacer daño... Toto, puedes confiar en mí. Ya. Mira, te voy a decir dónde está. Llegamos, señorita. Gracias. Pero me dejan el medio de la nada. Este es el centro, señorita. Pero... ¿Y ahora? Hola, ¿cómo estás? Necesito... 100 soles. Pero no te he dicho dónde tengo que ir. 100 soles. ¿Me sacaron más? 100 soles. Vámonos. ¿Cómo se va? Sí, mueres, ¿no? Buenas. Soy amiga de León Godoy, el arquitecto. Necesito verlo. Sí, ¿cuál es su nombre? Dígame. No estoy en la lista. Necesito ver a León Godoy. Uy, si no está en lista no puede ingresar. Lo siento mucho. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a robar las palmeras, acaso? ¡Oh! La orilla es de todos los peruanos y yo soy peruana, así que... ¿Empezar de nuevo? Hola, León. Te habla casa. ¿Podemos hacer algo juntos? ¿Un café? ¿Una caminata en el malecón? ¿Un paseo en mototaxi? ¿Aló? Creo que se malogró el teléfono. Tú me dijiste que no me daba el corazón. Y tenías razón. No me da el corazón. Desde la última vez que te vi, siento que no está latiendo. Yo sé que vamos a tener muchos problemas. Y no importa si los paso contigo, porque quiero vivir mi vida contigo. Dime que sí. Dime que sí, porque me muero de frío. Me gusta la idea de pasear en mototaxi. De repente y decirte que te quiero, que te extraño como el viento que se escapa entre mis dedos.
carta para nunca más soltarte, que mi vida se me escapa si no estoy. Qué feliz veo a Iván. Yo también la veo con toda claridad. Estuve como cortando todos esos triangulitos y estuve soplando globos. Me duele acá un poco, la verdad. Pero todo es para que salga bien la pieza, ¿no? ¡Feliz año! ¿José Hidalgo? Matilde. Escúchame. ¿De cuántos gigas es tu pendrive, ah? De 128 gigas. Mati, ¿estás bien? Mati. Ay, algo me ha caído mal. Creo que me he comido un cuchillo. Bueno, tengo un carro abajo esperando. ¿Sí? Ay, pero papi, vamos a bailar. No, papi, acá. Ay, pero... estamos en el estudio, están los colegas. ¿Qué? No pueden ver esto. ¿A dónde? ¿A dónde? A tu casa. Te tengo un carro para llevarte a tu casa. Vamos. No. A... Mati, por favor. Pero si a ti te gusta bailar. No. Papi, ¡Ay! ¡De nuevo! Cámara, corre, segundos afuera. Please. Puta, me fue la mierda. Oh no, el micrófono, era una película. Pero cuando te quieto. Perdón, ¿verdad? ¿No será que tenía el auto roto? ¿El asiento? ¿La parte del auto? Sí, porque el auto es complicado que lo tenga roto. Del que tú y todos los imbéciles de tus amigos deberían sentirse orgulloso. No, carajo, eso no es. Los imbéciles de tus amigos deberían sentir vergüenza. No, vamos, perdón, vergüenza no en fin. ¿Cómo voy a dar la cara a la gente? ¿Ah? En el colegio de los chicos. ¿Ah? Reunión de padres de familia. Chico. Hola, ¿qué tal? ¿No tenemos hijos? 10:30. Perdón, 11:30. ¿Qué pasa? ¿Estás de tonazo? ¡Aléjate! Yo soy el protagonista. ¿Qué está pasando? ¿Estás invitando? ¿Estás invitando? Ay, medio nena, despierta. Espérate, que tengo una ligaña. Ya. Cuidado con lo que vas a hacer, que me tumba a barrios de tu tamaño. ¿Eh? A barrios de tu tamaño. Cuidado. Soy de este tamaño, huevón. Yo no lo voy a hacer. Es todo muy loco. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Estirarme un poquito. Yo la cagué, creo, ¿no? No sé. Lo que pasa es que estaba haciendo un trabajo, lo terminé antes de...
juguito. ¿Ya qué? Suscríbase